Solo mostrándoles un repertorio nuevo, tal vez distinto. He comenzado con un brasileño, Radamés Nátaly, dos piezas de él. Voy a hacer brasileños y argentinos. Pero bueno, novedades en realidad. Estoy muy interesado en esta etapa de mi vida artística, por lo menos en el trabajo que hago con la guitarra a solo. Trabajar especialmente las obras que me han dedicado. Realmente miro para atrás y
tengo una cantidad enorme de música que muchos compositores me han dedicado, de Sudamérica, de Europa. Entonces creo que ya va siendo hora de ocuparme de ese repertorio. Aparte porque es magnífico, es una diría yo, una llamarada de creatividad de compositores, bueno, que han visto en mí un buen vehículo para su música. Comienzo, y esto pienso que es muy interesante para nosotros, con dos composiciones en forma de milonga, del joven Domingo Oyarzún. Él es de Río Gallegos. Hace varios años ya que vino a estudiar a Paraná. Yo poco a poco fui descubriendo el fantástico talento como compositor de Domingo, aparte es un gran guitarrista. Y bueno, después de varias amenazas de escribirme algunas obras, esas amenazas se han cumplido y tengo estas milongas, preludios milongas, y ya tengo otra obra en archivo que se llama El Observador de Aves, es una suite, tiene mucho que ver con el sur. Y bueno, espero prontamente también tener esa obra en mi repertorio. Entonces, preludio milonga número 1 y número 2 de Domingo Oyarzún. Thank you.
de música, música en general y bueno, música para guitarra en particular, ediciones de la universidad, de la UADER, que bueno, bien podían ser una maravillosa carta de presentación en el mundo entero y en Latinoamérica en particular. Hasta la Autónoma de México, pasando. Bueno, ese es un plan que está todavía en ciernes. Rosario, yo voy a México el año que viene, voy a ir con las partituras, Y una de ellas va a ser la de Domingo, las de Domingo Oyarzún. Thank you.
En el entusiasmo por mostrar algún repertorio nuevo, obras que me han dedicado, como dije antes, y antes de comenzar con el dúo con Patricia, que no me cabe la menor duda, les va a encantar. Este año estreno para el mundo de la guitarra, el primer concierto, el concierto número uno para guitarra y orquesta del compositor brasileño Marco Pereira. Los guitarristas del mundo conocen quién es Marco Pereira, un guitarrista maravilloso, tanto como intérprete, como arreglador, como compositor. Entonces, me escribió un concierto de 25 minutos basado en ritmos pernambucanos, o sea, principalmente del estado de Pernambuco, saben ustedes, el noreste, ritmo de frevo, de maracatú. Por supuesto, es una obra para guitarra y gran orquesta. La estrené en Rusia, en el festival de guitarra más antiguo que existe en Rusia, y fue maravilloso porque, bueno, las orquestas rusas suenan muy bien, muy bien. Y con la alegría de saber que el año que viene voy a hacer este concierto en el Teatro 3 de febrero, no sé aún qué fecha, pero bueno, muy contento por eso. Les muestro un fragmento, 3 minutos, lógicamente es una obra que adquiere relieve con orquesta, ¿no? Pero bueno, aquí va un andante del concierto número 1 de Marco Pereira.
compañera. Estamos pensando hacer una obra, vamos a hacer dos, y bueno, nada, presento a la señorita gran artista, Patricia Vilanova. Es Ibn Ezra, que era un filósofo.
Cercanía.